¿Qué tal? Muy buenas noches. Son unos minutitos pasados de las 9 y es el momento en que ustedes y nosotros tengamos nuestra cita de lunes en la noche en Mesa de Análisis. Soy Jorge de Dios y le agradezco, como siempre, su valiosa compañía, sobre todo su enorme participación que nos ayuda a hacer la televisión de la mejor manera posible. Quédese, le saludamos, estamos en vivo desde nuestros estudios en Tabasco 2000. Gracias por vernos vía televisión, Facebook Live o a través de Internet en tvt.mx. También un saludo a quienes nos escuchan a través de la radio en nuestras estaciones hermanas en amplitud y frecuencia moduladas. Vamos a hacer mejor este programa con sus mensajes, comentarios y llamadas. Yo le voy a recordar los números telefónicos 316-3652, 316-3653 y también tenemos una línea de WhatsApp para que nos mande sus mensajes 99-3201-32. 88. Dicho lo anterior, yo le invito a que se quede, de verdad, esta noche aquí en el programa. Tenemos tres invitadas de lujo, tres mujeres que sin lugar a dudas en esta temporada tienen una agenda sumamente llena, una agenda verdaderamente apretada que incluso no les permite a que si ni dormir, ya lo vamos a platicar más adelante, pero hicieron un huequito para venir a hablar con ustedes a través de nosotros en este programa de Mesa de Análisis. Está en marcha en nuestro país, y lo hablábamos ya la semana pasada, un proceso electoral muy, pero muy importante. Se ha dicho, se ha calificado esta elección como histórica, se involucran muchas personas, hombres, mujeres, la sociedad, todo México, pues, estamos involucrados en esto. Pero hay una serie de reglas que se están reforzando de manera especial precisamente para que al final el resultado sea el que México requiere, el que nuestra sociedad está esperando para seguir caminando de la mejor manera hacia el desarrollo pleno en una democracia total. De eso vamos a platicar e insisto, su opinión será importante. Vamos a ver esta cápsula introductoria y regresando yo le digo quiénes son nuestras invitadas. Iniciamos Mesa de Análisis. Hace 96 años, Tabasco fue pionero en México al otorgarse a las mujeres, en la época gobernada por Tomás Garrido Canabal, el derecho de votar y ser votada en la elección de sus gobernantes. Fue un hecho histórico que dio paso al inicio del empoderamiento de la mujer, a reconocerle sus derechos y sus capacidades para desempeñar puestos de responsabilidad pública que estaban reservados a los varones. Quizá fue algo inimaginable, en una etapa en que el machismo predominaba en todo, que se estableciera también por decreto del 14 de marzo de 1925 que los cuerpos edilicios se integraran hasta por una tercera parte de mujeres. Casi 28 años después, el 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. A casi 68 años, y aunque ha evolucionado la legislación al punto de que en letra se garantiza la equidad, aún siguen regateándosele a las mujeres derechos, oportunidades, espacios y responsabilidades que les corresponden. Con todo el avanzado en términos de equidad, hay una larga lista de obstáculos que lesionan, marginan, excluyen y discriminan a las mujeres para que logren su participación plena en política y en la función pública. Por lo que hace a los jóvenes, con la reforma electoral del 29 de enero de 1970, se concedió el derecho a ejercer el voto a partir de los 18 años, que antes era a los 21. Aún tienen garantizados derechos y espacios políticos. Es notorio el bajo nivel de involucramiento de la juventud en actividades político-electorales. Hoy, solo 28 de 500 legisladores federales tienen menos de 30 años. En cuanto a los grupos originarios,
aunque son más de 25 millones de personas que se reconocen como indígenas en México, solo tienen garantizados 21 distritos de un universo de 300 representados en el poder legislativo. Mucho se ha avanzado, pero también hay asignaturas pendientes. Hoy, los órganos electorales deben garantizar los espacios que se han ganado y a que tienen derecho las mujeres, jóvenes y grupos originarios en la nueva vida democrática del país. De esto nos ocuparemos en nuestra mesa de análisis. Ahí está, como ve, el tema está buenísimo. Yo creo que la plática se va a poner muy, pero muy sabrosa. Nuevamente agradecemos toda la producción, la presencia de nuestras tres invitadas que vamos a conocer en este momento. Inmediatamente a mi derecha se encuentra quien es consejera presidente de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la licenciada María Elvia Magaña Sandoval. Licenciada, bienvenida a esta que es su casa. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted nuevamente y qué bueno que viene, porque además trae temas muy buenos, viene afiladísima la licenciada. A su lado se encuentra pues ya una cara conocida también en este programa, nos ha acompañado en otras ocasiones, ella es vocal ejecutiva de la 01 Junta Distrital del INE, aquí en Tabasco, la licenciada Elizabeth Nava Gutiérrez. Bienvenida, Elizabeth. Gracias, muy buenas noches a todas y todos y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Gracias, Eli. Bueno, y finalmente, pero no menos importante, nos da muchísimo gusto también que esté nuevamente con nosotros en este programa, quien es magistrada electoral del Tribunal Electoral de Tabasco, la maestra Yolida Bey Alvarado de la Cruz. Bienvenida, Yolida Bey. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas noches a todas y a todos. Es para mí un gusto estar de nueva cuenta en este programa y con un tema tan importante en este proceso electoral. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por haber venido. Fíjense, para ir entrando en materia, platicando detrás de cámaras, bueno, son mujeres y están las tres, están metidísimas en este proceso y no han parado de trabajar. Ustedes dos ni se habían visto más que por Zoom, ¿no? Por nada más así. ¿Hay mucha chamba? Hay muchísimo, muchísimo trabajo. Por ejemplo, nosotros ahorita en el Instituto Electoral hemos tenido días de intenso trabajo porque apenas ayer, bueno, no ayer, esta madrugada a las 5 de la mañana terminamos nuestra sesión especial de registro donde validamos todas las candidaturas que se presentaron, las postulaciones que presentaron los partidos políticos a los diferentes cargos de elección popular por los que van a ir en esta elección. Ustedes validan todo lo que es estatal, ¿verdad? Todo lo local. Todo lo que es estatal, todo lo que es local, lo que tiene que ver con las diputaciones de mayoría relativa, de representación proporcional y también todos los cargos que se eligen para los 17 ayuntamientos. Y eso fue para que ya hoy arrancaran, porque hoy salieron como caballos desbocados todos, ya están todos en campaña, ¿no? Hoy empezaron ya las campañas. Pero tenían que esperar que ustedes dijeran, va. Así es, tenían que esperar que se validaran todas estas candidaturas porque hay una serie de reglas muy importantes que se tienen que cumplir para garantizar principios constitucionales como por ejemplo la paridad, para garantizar principios de inclusión y no discriminación, claro, de los que vamos seguramente a ir hablando más adelante y que seguramente aquí estas dos extraordinarias mujeres que están acompañándome en esta mesa van a tener también cosas importantes que decir y seguramente a la ciudadanía, todas las tabasqueñas y tabasqueños van a estar muy pendientes porque son temas fundamentales que tienen que ver con ir mejorando, ir avanzando cada vez más en la calidad de nuestra democracia. Así es, estamos seguros de que así va a ser porque requiere la participación de todos. El INE obviamente no se ha quedado atrás, ¿no?, en esto de la chamba, por supuesto, sobre todo organizando todo lo federal. Exacto. De hecho, como traemos ahorita elecciones concurrentes, también nos toca parte del tema de las casillas únicas. Uh-huh. Nosotros arrancamos campañas el 3 de abril, pero en este momento, el 13 de abril, nosotros empezamos con la segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla. ¿Esto qué quiere decir?
Ya tenemos la lista de quienes van a integrar las mesas directivas de casillas, los estamos ya capacitando, fue un tema del programa pasado, pero ya los estamos capacitando de manera virtual y presencial, ya los estamos buscando, ya tenemos nombre y apellido, esa es la chamba que estamos haciendo. Y el viernes pasado recibimos los documentos y materiales electorales no custodiados, que todo el material, la papelería que van a ocupar en las mesas directivas. ¿Es en las hojas donde van a llenar las cosas o cuáles? Por ejemplo, el sacapuntas, el paquete electoral, la cajita nada más, las boletas todavía y las... Eso es lo último que llega. Y resguardado. Y resguardado, así es. Entonces, ¿cómo? Todavía estamos en esa etapa de preparación. Bueno, vamos rápido de alguna manera, veamos lejano este 6 de junio, pero ya lo tenemos encima prácticamente, se va a ir rapidísimo. ¿Qué es lo que hace, Yolida Bey, esta elección tan especial? Porque todo México, digo, de pronto México está, aparte de lo de la pandemia que nos tenía a todos así, ¿no?, con el Jesús en la boca, pero ahora, independientemente de la pandemia, hay una efervescencia total a lo largo y ancho del país. ¿Qué es lo que la hace tan especial? Pues mira, Jorge, tú mencionabas algo al inicio y decías que es una elección que se ha catalogado como histórica, no solamente por el número de cargos que se van a elegir a nivel federal y estatal, hay 15 gubernaturas también en elección. Además, es una elección concurrente, es decir, a la vez hay elecciones federales, elecciones locales. Pero también algo importante que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy son las circunstancias bajo las cuales se están haciendo, por ejemplo, las postulaciones de candidaturas. Ya no solamente en esta elección se conminó a los partidos políticos para efectos de garantizar la paridad de género, sino también entraron otras acciones afirmativas para personas con discapacidad, personas de la comunidad LGTBIQ+, personas afromexicanas, inclusive en el ámbito federal para personas migrantes. Entonces, es una elección que por sus características propias como tal, la magnitud de cargos, por la complejidad también en relación a la pandemia que estamos atravesando, que ese es un factor también fundamental que hizo tanto a las autoridades jurisdiccionales, las administrativas electorales, pues tomar ciertas medidas y ajustes para el desarrollo de nuestro trabajo y que estas elecciones no se vieran afectadas por esta situación en la que estamos atravesando, tomando todas las medidas. Y ahora, por supuesto, también los partidos políticos, los candidatos y las candidatas, pues también tendrán que ajustarse a una serie de medidas que permitan, sí, pues cumplir en este caso con las obligaciones y demás, pero también tener la oportunidad de buscar los mecanismos de llegar a la ciudadanía. Entonces, por estas y otras muchas razones es por las que se ha considerado que es una elección muy importante y que el 6 de junio va a significar un día que creo que en México, y así tenemos la confianza, las y los mexicanos vamos a poner el ejemplo de ir a votar bajo estas condiciones, con todas las medidas de seguridad, pero haciendo valer nuestro voto. Entonces, creo que esto y mucho más factores que pudiera comentar, pero en lo general es como advierto, vislumbro esta elección y por eso se señala que es histórica. Así es. Bueno, histórica va a ser también esta entrevista por todos los datos que van a dar nuestras invitadas, ya van a ver ustedes, y eso yo creo que por lo menos a mí me despierta el apetito de estar pendiente de estas campañas, porque luego a veces somos un poquito así como que no nos importa y hasta la gente no va y vota. No, yo creo que ahora tenemos más que nunca estar atentos a lo que nos van a decir para que seamos muy participativos y vayamos todos a votar el día 6. Lo que tenemos que ir todos ahora es a una serie de mensajes, porque ya me lo están indicando. Márquenos, ya saben, los teléfonos aparecen en pantalla, 316-36-52 y 53, y para WhatsApp 99-3201-3288. Regresamos rápido. Las elecciones del 2021 deben ser un ejemplo de las nuevas condiciones de igualdad que se han gestado para las mujeres y con ello dar un paso más para garantizar la democracia en México. ¿Cómo
bueno que sigue con nosotros. Ya estamos de regreso en Mesa de Análisis. Elección 2021, nuevas reglas. Bueno, ahí mencionaban en este cartón que acabamos de ver, sobre todo para que le entremos al tema de las mujeres, ¿no? De la cuestión de la igualdad, de derechos y paridad, se ha hablado tanto, hace tantos años de esto, que pareciera que ya estamos del otro lado, pero sigue siendo una piedra en el zapato, licenciada. Pero ahora sí se procuró, a ver, ahora sí se aplica porque se aplica. Sí, tenemos todavía muchos temas pendientes en ese ámbito, el de la paridad y el de reconocer plenamente, totalmente los derechos de las mujeres para participar en la vida pública, política, en la vida además, política, ¿no? De nuestro país. Pero no nada más en la vida política, sino garantizar sus derechos en un amplio sentido. Entonces, a mí me gustaría mencionar que, por ejemplo, la gran reforma que hubo el año pasado en materia de violencia política, desde mi punto de vista, era una pieza que faltaba en todo este andamiaje jurídico que nos habíamos dado en materia electoral, pero que era ahí una piececita de ese rompecabezas que nos hacía falta, porque decíamos, sí, las mujeres a participar plenamente en la vida política, pero estábamos haciendo a un lado que habían unas condiciones, que existe un contexto en el que las mujeres son violentadas constantemente, en que las mujeres se les impide o se le ponen obstáculos para el ejercicio pleno de esos derechos políticos. Entonces, por eso yo considero que esta gran reforma vino a poner ahora sí que el acento, el tono en eso que nosotros necesitábamos. Y a partir de ahí se han generado una serie de circunstancias, una serie de cuestiones que nos han ido llevando precisamente a que hagamos que esos principios de paridad, porque antes, por ejemplo, la paridad de la que tanto hablamos era una cuestión que nada más se mencionaba y empezamos, si hacemos historia, por ejemplo, comentábamos hace rato antes de iniciar el programa, cuando a los partidos políticos se les invitaba muy amablemente a que consideraran... Dale chance a dos o tres mujeres, no sí. Seas así, ¿no? Postúlalas, no digan que... Para que vean que no somos tan malos. Exactamente. La ley así lo decía, o sea, no vinculaba a los partidos, no había una sanción por el incumplimiento. Poco a poco se fue avanzando. Y debo decir que no sin el esfuerzo y el empuje de muchísimas mujeres que fueron las que estuvieron avanzando para que estos temas pudieran irse concretando. Y así fuimos poco a poco, luego se dijo que había que haber paridad para las mujeres, luego se habló de la paridad sustantiva, que es de que no nada más me des un espacio, sino que me des un buen espacio. Y ya luego se hizo a nivel constitucional ya un principio y finalmente la gran reforma del año pasado en materia de violencia política, que con ella yo creo que estamos como haciendo un círculo de protección en torno a las mujeres, porque ahora tanto las autoridades administrativas electorales, las autoridades jurisdiccionales y de manera penal también se puede sancionar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Y creo que sobre este tema hay muchísimo que hablar. Tenemos, por ejemplo, el tema del 3 de 3, que seguramente lo vamos a abordar muy ampliamente, ¿no? Que eso es origen precisamente de esta gran reforma del año pasado. ¿Se puede hablar que ya entonces en esta jornada electoral sí hay equidad de género? Pues, ¿pueden estar tranquilas las mujeres en ese aspecto? Yo creo que al menos a nivel legislativo ya tenemos un gran avance al que refería la consejera. Tenemos ya las reformas, ya el principio de paridad ya no es una recomendación, ya no es una cuota, porque se establecía antes el 70. Es una obligación de los partidos políticos y una responsabilidad de las autoridades revisar que se cumpla. Ahora, también tenemos, por supuesto, la práctica. Yo lo que voy es, ya tenemos en la legislación todas estas disposiciones, tenemos también lineamientos que se han emitido por parte del Instituto Electoral, en el caso de Tabasco, sobre acciones afirmativas en las cuales los partidos políticos conocieron desde antes del inicio del proceso electoral cuáles eran las reglas para garantizar la paridad de género. Porque esta paridad no solamente se trata del 50-50, uh-huh. ¿Sí?
Ahora la paridad tiene que garantizarse de manera sustantiva. ¿Y qué quiere decir eso? Que también garanticemos que las mujeres, por ejemplo, sean postuladas en distritos y municipios donde el partido político tenga alta competitividad. Sí, porque luego las ponían en, sí, en carguitos, así en lugares. Eso era una de las problemáticas que existía. Porque cuando se decía el 50-50, bueno, en la planilla, si son, eran, por ejemplo, 10, por poner un número, pues vamos a poner 5 mujeres y 5 hombres, pero las mujeres iban en los últimos lugares, ¿no? Si son presidencias municipales, pues pongo la mitad mujeres, pero busco los municipios a lo mejor donde tengo pocas posibilidades de triunfo. Entonces, en ese sentido se avanzó desde 2014 para acá, que se vinieron implementando acciones para efectos de garantizar una paridad transversal, una paridad sustantiva. ¿Y esto cómo se logró? A través de lo que se le conoce como bloques de competitividad. Con base en los registros que se tienen por parte del Instituto Electoral respecto a los años anteriores de los partidos políticos, se establece un porcentaje de votación alta, media y baja. Y conforme a esto se le dan parámetros a los partidos políticos para efectos de que puedan postular mujeres y hombres en igualdad, pero sobre todo que las mujeres no sean postuladas en los porcentajes de más baja votación. Es decir, ¿esto qué ha logrado? Porque ya se hizo en el proceso pasado, pues que las mujeres sean candidatas en municipios y en distritos donde haya un alto porcentaje de votación históricamente del partido político. Entonces, actualmente ya tenemos la parte legislativa, tenemos también ya estas acciones afirmativas, los partidos políticos lo conocen. ¿Qué nos falta? La aplicación debida de ellos. Esto va por parte de nosotros. La consejera mencionaba que ayer el instituto hizo ya una evaluación y emitió un acuerdo en el cual validó en algunos casos o no todos estos registros. Pero creo que hay algo que también tenemos que avanzar y que es realmente hacer un cambio estructural. Porque ¿qué pasa? A veces nos hemos encontrado casos de simulaciones de estos asuntos de paridad. Es decir, siempre se busca lograr a través de ciertos mecanismos evadir la responsabilidad del cumplimiento de la paridad. Y creo que eso es fundamental, porque en la medida que nosotros realmente estemos conscientes de que las mujeres tienen que participar en igualdad de condiciones, pues tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Póngame un ejemplo, por favor, de cómo podrían evadir eso. Mire, ya sucedió en años pasados. Afortunadamente se logró un avance en ello. Anteriormente no existía una regla respecto en las fórmulas, por ejemplo, de diputaciones. Hay propietaria y suplente. Normalmente postulaban a una mujer propietaria y cumplía la paridad y al suplente. Y después obligaban a la mujer a renunciar o la convencían a renunciar para que el hombre fuera el que asumiera. Ahí estamos ante un caso de simulación y que fue con las Juanitas, ¿no? Ese fue el famoso caso de las Juanitas. Inclusive en el proceso pasado también tuvimos el caso de las Manuelitas, porque también en Chiapas se gestó algo donde empezaban a renunciar las mujeres. Todas las mujeres y entraban. Sí, entraban y digo, por eso comento, ¿no? Hay casos de esta naturaleza. Se ha ido avanzando, sí, y ahora se exige bajo el criterio que se le conoce como homogeneidad, que obliga a los partidos políticos que si yo postulo a una mujer propietaria, la suplente tiene que ser mujer, para evitar que si por alguna circunstancia renuncia o no puede continuar en el cargo, asuma una mujer. Hubo un caso inclusive sonado por acá, no voy a decir nombres, pero al señor no le permitieron la candidatura a presidencia municipal, entonces puso a su esposa. Y entonces yo creo que pues ahí finalmente él mandaba, ¿no? La señora era la que estaba, era la figura que estaba en la presidencia, pero pues el marido el que estaba mandando, según se dice. Es que sí se las gastan especial, pero todo eso lo tienen bien amarradito. Bueno, vamos a continuar platicando de esto, está interesantísimo el tema, ya hay comentarios del público, pero regresando los leemos, no se vayan.
Los logros en materia de paridad, como todos los logros democráticos, pueden tener un proceso regresivo. Por eso, necesitamos consolidar las prácticas, procedimientos y conceptos que le han permitido a nuestro país avanzar hacia la paridad en materia electoral. La nueva frontera es que esta paridad ocurre en un contexto libre de violencia política para las mujeres. Gracias por seguir con nosotros en Mesa de Análisis. Le recuerdo los teléfonos 316-36-52 y 53. Además, la línea para mensajes de WhatsApp 9932-0132-88. Nos quedamos con esto de las famosas Manuelitas o Juanitas o como le quieran ustedes llamar. Esta entidad que ya los mexicanos identificamos perfectamente de poner a alguien nada más de parapeto para que finalmente entre yo. Es un coco que por ahí estaba muy pendiente, ¿no, Eli? Sí, fíjese que comentábamos hace un momento que el caso de las Manuelitas fue bastante sonado por el hecho de que hicieron renunciar a más de 60 mujeres al cargo, entonces los partidos se quedaron sin regidoras o diputadas y empezaron a tomar hombres, ¿no? Cuando se empieza a investigar, el INE empieza a investigar, se dan cuenta de que muchas de ellas no sabían que habían ganado. Les dijeron, pues como no ganaste, pues renuncia. Y en otros casos ejercieron presión sobre ellas. ¿Qué es lo interesante aquí? Como comentaba hace un momento la consejera, no había un marco legal que pudiera por ahí tutelar el tema de la violencia política de género. ¿Cómo lo llevábamos? Se genera el marco en el 2020 y de ahí viene un formato muy interesante que les voy a hacer de su conocimiento. Es el adelante. Formato 3-3 contra la violencia. 3-3 contra la violencia. ¿Qué es eso? Bueno, a los candidatos se les pidió suscribir, candidatos y candidatas, un formato en el que manifestaran bajo protesta de decir verdad que no habían sido condenados por delitos contra la libertad sexual, violencia doméstica, familiar o que no eran deudores alimentarios morosos. Es muy común sí, eso. Bastante. Sí. ¿Qué es lo interesante? Cualquiera me diría, bueno, pues es que cualquiera lo firma, ¿no? Uh-huh. El INE va más allá. Hace poco emitimos los lineamientos para verificar que ese formato 3-3 en realidad manifieste la verdad. ¿De qué se trata? Vamos a hacer, se hizo un grupo interdisciplinario dentro del INE, vamos a realizar requerimientos a las autoridades jurisdiccionales, juzgados familiares, penales, electorales, donde les vamos a preguntar respecto de una muestra de candidatos a nivel federal si presentan antecedentes, si han sido condenados, si hay algún expediente en su contra. Y nosotros vamos a valorar ese resultado. ¿Pero eso es previo a que se les diga, sabes que ahora sí ya vete a caminar? ¿O no, sobre la marcha incluso? Sobre la marcha. O ellos sea, ya están en campaña. Lo podemos bajar si llegara a ser que la sanción, exacto, si llegara a ser que el procedimiento está abierto o que detectáramos que aunque él dijo, pues yo no he sido sancionado, pero encontramos alguna resolución o encontramos algún asunto, se va a valorar, así es, se va a valorar la gravedad para poderlos... pues retirar la candidatura. Bueno, a varios ya les tumbaron la candidatura antes de, ¿no? Sí. Tanto a nivel federal como a nivel municipal, tengo entendido. Claro, porque ¿verdad? Eso es un tema verdaderamente importante, es un tema en el que la sociedad debe de enfocarse y deben compartirse todos estos temas, socializarse para que todas las personas mexicanas, mexicanos, sepamos que lo que se está buscando es que se eleve la calidad del servicio público. Queremos servidores públicos, queremos gobernantes, no nada más que tengan una fama pública por fuera, sino que la ética es también asunto de la vida privada. Y no puedes, una persona que en su vida privada carece de todos estos elementos éticos, no puede ser que llegue a gobernar en alguna posición. No puede ser que sea un servidor público que, por ejemplo, se encargue precisamente de tratar ese tipo de temas. Sería una incongruencia, sería una cuestión ilógica. Entonces, yo creo que lo fundamental de esto, lo práctico, yo siempre busco de verle lo práctico a las leyes, a las reformas, a los lineamientos, lo que hace, lo que cambia en la vida cotidiana de las personas, es que entendamos que nuestro país necesita avanzar precisamente hacia eso, hacia una vida
política, ética, pero verdadera, ¿sí? Porque y entonces luego, estos temas son fundamentales. Claro, luego nos andamos enterando de cualquier funcionario del nivel que ustedes quieran, que híjole, hermano, o sea, uno se pregunta qué hace ahí y con razón los resultados nada positivos, ¿no? Que y si me permite, sin ánimo de monopolizar, yo creo que... Adelante, ya se encargó María Elvia, vamos a dejarla. Adelante. Porque es que nosotros también incluimos en la convocatoria que uh-huh. emitimos para cuando íbamos a invitar a estas elecciones a los partidos políticos, incluimos este formato de 3-3 como un requisito para el registro. Todos los partidos estaban obligados y siguen obligados a presentar ese formato. El que no lo presentara simplemente... En hombres y mujeres. En hombres y mujeres, sí, porque pues la violencia la pueden ejercer también, lamentablemente, las mujeres, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de ir eliminando de nuestra vida nacional este tipo de temas. Entonces nosotros uh-huh. también tenemos ese formato que ahora que se registraron, los partidos hicieron sus postulaciones, tuvieron que presentarlo para cada uno de sus candidatos, hombres y mujeres. Bien. Sí, adelante. Sí, esto es muy importante, creo que lo que están comentando mis compañeras, porque efectivamente nace de un requisito que establece la propia Constitución, porque hay quienes dicen, oigan, es que están inventando cosas y porque ahora ya están poniendo mayores obstáculos, etcétera. A ver, deviene de un principio constitucional uh-huh. de los requisitos para una candidatura y que se conoce como el modo honesto de vivir. Así se denomina. De hecho, uno de los precedentes fue una resolución que emitió la Sala Regional Jalapa, en la cual precisamente cuando se acredita un tema de violencia política en razón de género, considera que una persona que ha incurrido en este, pues carece de un modo honesto de vivir y por lo tanto incumple uno de los requisitos constitucionales para que obtenga, en este caso, una candidatura. A partir de ahí se empezaron a gestar en el ámbito jurisdiccional muchas resoluciones en torno a la elegibilidad de las personas, es decir, a si reunían todos estos requisitos. Y por parte del INE y por parte de los OPLES, que son los institutos electorales de los estados, se empezaron ya a implementar estas medidas para evitar que personas que no cumplan con este modo honesto de vivir, que se trastoca precisamente cuando se incurre en cualquiera de estas situaciones que ya ha comentado muy bien Eli, pues que no puedan acceder. Esto obviamente todavía puede ser materia de impugnación, porque sabemos ahorita que están implementadas tanto el INE como los OPLES, y si alguien, por supuesto, llegara a tener alguna decisión, pues va a acudir muy seguramente, ya sea en el ámbito federal o en el ámbito local, a promover alguna impugnación. Y ya seremos los tribunales quienes determinaremos el caso particular, si efectivamente esto es o no constitucional y si efectivamente estas medidas son eficaces para pues cumplir con estos mandatos que establece tanto la ley y la Constitución. En resumen, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que es una medida muy importante que se tomó para este proceso electoral por primera vez. Vamos a ver los resultados, vamos a también a conocer las decisiones que se vayan tomando por los órganos jurisdiccionales, en particular ya de esto. Pero sí quise comentar que ya hay antecedentes respecto a cuando se analiza la elegibilidad de un candidato o candidata bajo el esquema del requisito del modo honesto de vivir, que es un mandato constitucional y que tienen que cumplirlo. Y que al menos en violencia política ya está establecido el precedente. Así es. Ya nada más, o sea, con lupa se está checando todo. Sí, ya es tiempo, ¿no?, de que tengamos gente de buen nivel, ¿no? Y además que les voy a decir algo, las mujeres somos quienes más participan. O sea, en la vida política las mujeres somos las que más votan. El 66.2% de los votantes a nivel nacional son mujeres. O sea, necesitamos salvaguardar esta parte para poder hacer la representación sustantiva. Tener mujeres, no nada más en un cargo de elección popular, sino en un cargo representativo, que tengan poder de decisión y que pueda impactar en políticas públicas, que impacten en los temas de género. Porque muchas veces lo que nos falta es una agenda de género. Hay mujeres en el poder, pero necesitamos que las mujeres en el poder trabajen para que más mujeres lleguen al poder. Y bueno, estos mecanismos para el tema de la tutela de la violencia, la verdad es que son muy buenos, llegaron para quedarse, no va a haber un retroceso respecto de este tema, habrá adaptaciones quizás, pero
no vamos a dar marcha atrás. No, ya no creo. Las mujeres están encarreradísimas en esto de lograr estos espacios que son más que merecidos, sin lugar a dudas. Y lo vemos a lo largo y ancho del planeta, ¿eh? Entonces ya esto ya no lo para nada. No lo para nada. Pero además las mujeres en México son mayoría. Poblacionalmente hablando, son mayoría. Aquí en Tabasco, por parte del Instituto Electoral, tenemos precisamente varias medidas establecidas a través de lineamientos que se han emitido para cumplir con esa paridad sustantiva. Y a mí me gustaría, por ejemplo, mencionar algunos datos ahora que acabamos de hacer nuestro registro, que a partir de que hemos aplicado estos lineamientos para garantizar la paridad, el 62.15% de las candidaturas que fueron registradas y aprobadas por el Instituto Electoral son para mujeres, distribuidas en todos los municipios, en todos los distritos, para que ellas ocupen esas posiciones y además... Para todos los cargos, es decir, para todos los diputaciones cargos, locales, en alcaldías, en todos los cargos se veló que hubiera esa paridad. Y sí me gustaría explicarlo, ya un poco lo ha explicado la magistrada, pero sí tenemos, por ejemplo, hicimos en el instituto, se hizo un estudio precisamente para determinar cuáles de los 17 municipios de nuestro estado son aquellos que tienen, por ejemplo, mayor presupuesto, mayor población, donde los partidos políticos han obtenido mayores votaciones. Porque de lo que se trata esta paridad sustantiva es precisamente que, por ejemplo, una mujer que compite por una presidencia municipal, no la mandemos a los municipios que tienen un escaso presupuesto, que tienen poquita población, que tienen una gran cantidad de problemas que no va a poder resolver porque el presupuesto que le está asignado por la población que tiene, por la carga poblacional, no le va a servir para ello, y que además ni siquiera sabemos que va a ganar porque su partido político en ese municipio específicamente ha perdido siempre y por eso la manda para allá. Fíjense nada más, qué interesante. Hay mucho más. Hay una pregunta del público que me llama mucho la atención y yo la quisiera lanzar. La voy a dejar en el aire porque tenemos que hacer una pausa. ¿Hay algún trabajo o algo que vigile también que haya una preparación adecuada del candidato a la candidata para que pueda ser elegido? Lo dejo en el aire y ahora regresamos, ¿no? Estamos en mesa de análisis, elección 2021, nuevas reglas. Buenísimo esto, para que sepamos escoger bien, todos a votar, eso sí, el 6 de junio. Las elecciones del próximo 6 de junio podrían ser las más importantes en la historia para las mujeres mexicanas, debido al número de candidatas postuladas, pero también por la trascendencia de los puestos por los que contenderán. Gracias por seguir con nosotros en Mesa de Análisis, elección 2021, nuevas reglas para que todo esté parejo y ya no haya nadie que brinque en cuanto a las oportunidades que se le tiene que dar a la sociedad en general, con esto del derecho a votar y ser votados. Dejaba yo en el aire lo de la preparación de la gente, porque también es algo que nos inquieta y nos ocupa, ¿no? Que quien llegue a tal o cual cargo, pues tenga algo ahí de bagaje cultural, no sé, instrucción, que en un momento dado le permita cumplir con la encomienda. A veces comentabas tú que hay escuelas de cuadros, ¿no? Sí, la mayoría de los partidos tienen en sus estatutos un tema de formación. La idea es que desde la militancia ellos puedan prepararse para llegar a los cargos de elección popular y hacer un buen papel. Pero también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tenemos el financiamiento destinado exclusivamente para la capacitación de mujeres, que es el 3%. Entonces, que se ocupe para la 3%. Así es. El financiamiento público ordinario. Escaso, 3%. Escaso. Así es. Entonces, bueno, sí hay los elementos para capacitarlas. Ahora, también como mujeres debemos hacer exigible que los partidos, en el caso de las militantes, les capaciten, porque el presupuesto está y se debe de ejercer para eso, y el INE fiscaliza que el presupuesto se destine
para ese tema en específico. Ahora, también si quisieran conocer la semblanza curricular de nuestros candidatos a nivel federal, el INE hizo una página que se llama candidaturas.ine.mx. En ella pueden ver la semblanza curricular de todos los candidatos de diputados por mayoría relativa y representación proporcional. Todo lo federal, nada más. Lo federal. Para que ustedes conozcan, porque se trata también de tener un voto informado. No claro. Podemos, exacto, o sea, la gente tiene que acercarse también, poner de su parte para conocer quiénes son los candidatos. Hace un momento comentábamos que la campaña es muy sui generis. Sí. Nunca habíamos tenido un contexto de COVID y yo puedo asegurarle que en muchos lados no se ha visto quizás tanta algarabía de los candidatos, pero es por las particularidades de la pandemia, ¿no? Entonces tenemos que buscar la forma también nosotros como electores de informarnos quiénes son, cuáles son las propuestas, cuáles son los planteamientos que van a hacer y los trabajos que se van a comprometer a realizar. Aquí le voy a ceder Y antes de ir con usted, gracias. Es que luego a veces vemos que suben a tribuna a nivel estatal y a nivel federal unas personas que dicen y hacen cada cosa. Yo digo, Dios mío, ¿cómo puede estar esta persona legislando si no sabe ni la opo lo redondo, ¿no? O suben a decir y hacer payasada y media y digo, no puede ser. Nos está costando porque son empleados nuestros, ¿eh? Que quede claro, le pagamos entre todos para que hagan esos ridículos, digo, no se vale. Quería agregar algo a propósito de esto, Alicia. Sí, al respecto, es muy importante, como ya bien dijo, que nosotros todos como votantes tratemos de informarnos lo más que sea posible. Y yo aquí quiero mencionar algo al Instituto Electoral. Aparte de esta comisión de género que mucho me honra presidir, también formo parte de una comisión temporal de debates. Desde el instituto vamos a promover estos debates con la finalidad de que las personas, los votantes, conozcan a los candidatos. Los vamos a estar invitando para que participen en estos debates que tienen esta modalidad. Van a ser todos virtuales y es precisamente por este contexto de pandemia, porque otra de las cosas que estamos cuidando nosotros en el instituto, pues es ese equilibrio que hay entre el derecho que tenemos todos de ejercer nuestros derechos políticos electorales, pero también el derecho a la salud, que lo tenemos que cuidar. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Van a invitar a todos los candidatos? Vamos a invitar a los candidatos. ¿Hombres y mujeres o van separados? No, hombres y mujeres. A que participen en debates. El que quiera puede llegar ya desde ahora a inscribirse y para participar en esos debates virtuales que vamos a estar organizando. Pero además de ese tema, yo quiero, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo porque se va volando, mencionar también otras cosas, que por ejemplo, el tema que ya se introdujo en una de las cápsulas sobre la inclusión. Ya les comentaba yo que el 62% de las candidaturas en esta ocasión corresponden a mujeres. Pero aparte, el instituto puso en marcha dos acciones afirmativas, una que tiene que ver con los indígenas, con las personas indígenas, y otra que tiene que ver con los jóvenes. Aparentemente Tabasco no es un estado, digamos, que tenga mucha población indígena, pero nos podemos llevar sorpresas porque, por ejemplo, ahora que nosotros nos dimos a la tarea de hacer un estudio y de actualizar en base al censo 2020 la población en nuestros municipios para ver las localidades indígenas, nos llevamos las sorpresa de que, por ejemplo, en Tacotalpa hay pequeñas localidades de 1,000, de 1,500, de menos de 500 habitantes, donde casi todos son indígenas y practican su lengua y aún conservan usos y costumbres, a pesar de la culturación y todas las cosas que, como sabemos, de contexto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también de un estudio que se hizo el año pasado, se determinó que Tacotalpa, Centla y Nacajuca son los tres municipios que en Tabasco tienen la mayor presencia de personas indígenas, de pueblos. ¿Oportunidad a ellos también? Se les dio oportunidad a través de una acción afirmativa donde en estos lineamientos que se emitieron en junio del año pasado se obliga a los partidos políticos a que necesariamente postularan en esos tres municipios por lo menos una regiduría en esos tres municipios y también que postularan en los distritos de esos municipios, por lo menos una fórmula de mayoría relativa para diputaciones y la obligación de postular por lo menos una fórmula de representación proporcional
en alguna de las dos circunscripciones. Entonces, esto nos trajo como resultado, traje anotado el dato para que no se me fuera a pasar, que 3%, yo sé que es poquito, pero bueno, 3% por algo se empieza, de las candidaturas que se aprobaron apenas esta madrugada, corresponden a personas de pueblos y comunidades indígenas. ¿Y cómo lo hicimos nosotros para determinar, por cierto, de la simulación, para evitar la simulación? Nosotros hicimos lo que se llama una autoadscripción calificada. ¿Qué es eso que tiene que ver? Nosotros, ¿cómo se hace? Lo que hicimos fue el análisis del vínculo comunitario. ¿Y esto cómo lo pudimos demostrar? Pidiendo a los partidos políticos que las personas que estaban postulando como personas indígenas llevaran algún documento que probara ese vínculo, digamos que participan en asambleas para mejoras de su comunidad, que hablan su lengua materna y también que son residentes de estas comunidades donde la proporción de indígenas es alta. Entonces, así de esa manera nosotros garantizamos por esa parte la participación de los indígenas. Y la verdad que es realmente importante porque ahora, por ejemplo, esas pequeñas comunidades que nosotros logramos detectar, que tienen 250, 300 habitantes, van a tener la oportunidad de tener un representante, claro, representatividad, en el Congreso. Y que son personas que, como están muy vinculadas a su comunidad, conocen los problemas, porque lo que nosotros estamos buscando es que sea una representación auténtica, que sirva pues para lo que son los diputados, ¿no? Velar porque en esas comunidades haya un mayor desarrollo para esas personas. Lo mismo en lo que toca a las regidurías. Y antes de concluir, quiero decir que también una acción afirmativa más que se hizo es dar a la de postulación de jóvenes de 21 a 29 años. En Tabasco tenemos una gran proporción de jóvenes, y debo decir que el 32%, casi un tercio de los candidatos y candidatas que fueron registrados y validados ahora, corresponde a ese sector de la población juvenil en el estado. Un tercio me parece bien, ¿no? Es un tercio, está muy bien. A nivel nacional también se maneja esto, incluso, bueno, cuando hablamos de, ahora sí que de inclusión, es hablar de mujeres, los jóvenes que mencionaba la licenciada, las personas de pueblos originarios, como se le dice ahora también a los indígenas, adultos mayores, incluso hasta personas con discapacidad. Sí. ¿Se toma todo esto en cuenta también a nivel federal? Sí, totalmente. Yo hace un momento comentaba que a nivel federal se implementaron todas estas medidas afirmativas. En el caso de este ámbito, sí está el tema de la paridad, discapacidad, está el tema indígena, de las personas afromexicanas, y también últimamente, por decisión y resolución de la Sala Superior, el INE tuvo que hacer la inclusión de personas migrantes. Esto es en el ámbito federal. Bajo estos esquemas de acciones afirmativas, los partidos políticos tuvieron que adecuar, en este caso, sus postulaciones y cumplir con todos estos principios y acciones. Ahora, en el ámbito local, pues ya ha explicado muy bien la consejera, aquí las acciones que se implementaron ya para este proceso electoral, pues son las tres: paridad, y la cuota indígena, y también en el caso de las personas jóvenes. Hay otros estados que antes del proceso electoral les dio tiempo a lo mejor de implementar también por discapacidad, o de las personas de la comunidad LGBTIQ+, que de alguna manera ahí se generó la controversia en relación a si ya iniciado el proceso electoral era factible la implementación o no. Pero en Tabasco estas son las acciones que están en marcha, las que se pronunció ya el día de ayer y hoy el Instituto Electoral, y las que van a regir en este proceso electoral. Seguramente para el otro proceso, ¿verdad? En otros, ahí sí va a entrar todo ya más. Todo el paquete. Fuerte. Todo el paquete. Va a entrar todo el paquete, porque vamos a estar desde el instituto, les adelanto que vamos a iniciar estudios de esos terminando el proceso. Así es. No paran ustedes. Bueno, no paramos. Hay musiquita, quiere decir que tenemos que hacer una pausa más. No se vaya usted, estamos aquí en Mesa de Análisis. Vamos a darle lectura a mensajes del público regresando de estos mensajes.
La realidad de las ciudadanas indígenas presenta un doble reto para salvaguardarlas de sus derechos. Si bien se han documentado de manera amplia los trabajos que se han realizado, tanto a nivel nacional como internacional, para alcanzar una participación política igualitaria, el pertenecer a un grupo étnico es aún más complicado. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos en mesa de análisis. Elección 2021, nuevas reglas, muy interesante lo que hasta el momento, por lo menos así lo considero, lo que han dicho nuestras invitadas, de cómo se ha estado trabajando para garantizar esta equidad, independientemente de la equidad de género, también equidad en estos otros sectores de la población que tienen también, así como las mujeres y como los hombres, tienen todo el derecho de aspirar un puesto público, un joven, una persona con una discapacidad, alguien de la comunidad lésbico, gay y demás, etcétera, ¿no? Toda gente de los pueblos originarios, porque esto va a garantizar que va a haber representatividad, como ya se decía, ¿no? De quienes tienen el pulso exacto de lo que sucede en tal o cual ámbito, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, vamos a seguir platicando acerca de esto. Tú tenías por ahí algo interesante que decirnos. Respecto de... De lo que estamos ahora hablando, ¿no? De esto de la equidad, de los jóvenes, de los adultos. Porque ya se hablaba que, por ejemplo, acá a nivel estatal nada más están los... Bueno, con las mujeres y los jóvenes y los pueblos indígenas. Pero a nivel federal sí se amplía más el... Sí, el se panorama. Amplió... Aunque, perdón que te interrumpa, aunque nuestros diputados, pues ahí son todos... no hay indígenas ahí, ¿no? Sí, a nivel federal sí. Hay 21 distritos que fueron considerados indígenas, nada más que aquí lo que se discutió fue el umbral. ¿Qué quieres decir con eso para que la gente... El umbral que fue... Aquellos distritos que tuvieran más del 40% de indígenas son los que se consideraron para meter entonces ahí cuotas indígenas. Entonces, a nivel federal no había ese número, entonces por eso no se incluye. Así es, por ejemplo, Tabasco, para nosotros a nivel federal, INE, no logra cubrir ese 40%. Distritos como, por ejemplo, en Veracruz, que es Tatoyuca, Songolica, que son distritos propiamente indígenas, o en su mayoría indígenas, sí lograron tener diputados que cumplieran con esto. Ahora, yo veo un tema muy interesante aquí, y que también en algún momento va a llegar al tribunal, la autoadscripción calificada. ¿La qué? Autoadscripción calificada. A ver, ¿qué es eso? Está muy técnico ya. Hace un rato comentaba la consejera. No nada más se trata de decir yo soy indígena, porque también ya llegó a pasar el tema de la simulación de la ley, el hecho de que había gente que se ostentaba como indígena, pero en realidad pues solo fuiste a la comunidad a buscar un papel donde el concejal o dijera que tú habías sido indígena, pues cuando en realidad no es así. Ahora, hay ciertos requisitos, y ese tema empezó porque el INE sí te dijo, a ver, vamos a poner una cuota de indígenas, pero tienes que cumplir con estos requisitos. La Sala Superior entró también para decir, a ver, tienes que cubrir, de entrada, haber hecho algún apoyo dentro de la comunidad. Puedes o no hablar el dialecto indígena. Esa parte también no está peleada, lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Pero también debes tener algún antecedente, servicio social hacia la comunidad. Uh-huh. Y que la parte o la autoridad, la máxima autoridad, concejales o como se llame la autoridad del pueblo indígena, dé como el visto bueno de que si has trabajado y si has hecho acciones, no nada más llegaste a pedir un papel, sino que en realidad sí hagas obras en favor de la comunidad indígena. ¿Qué se busca con esto? Representatividad efectiva. Empezamos con ese tema con las mujeres y volvemos a tener este tema con los indígenas. Representatividad efectiva. Que quienes lleguen hagan políticas públicas en favor de los grupos minoritarios. Ese es el punto. Con todos los grupos vulnerables. O sea, al final son todos los grupos vulnerables que puedan ser escuchados. Que si vas a llegar a una diputación, el trabajo legislativo que hagas vaya enfocado para poder reforzar y generar que más personas se puedan incluir en la sociedad. Ese es el punto de las cuotas. Uh-huh. y la inclusión de los grupos minoritarios. Bien. Y ese fue precisamente el trabajo que hicimos arduamente nosotros ahora en el instituto, de estar revisando esto para evitar precisamente la simulación. Tenemos un caso, el de los mushes, ¿no? Que en Oaxaca, como un grupo de hombres dijo, somos mushes, regístrennos porque vamos a ser los candidatos, ¿no? Entonces, por eso tenemos ese cuidado.
y nosotros hicimos un trabajo realmente muy, muy importante, que sí es bueno que los tabasqueños, que las tabasqueñas sepan que desde el instituto hicimos un trabajo muy, muy importante para asegurarnos de que sean efectivamente personas de pueblos y comunidades indígenas los que se postularan en estas, por estas acciones afirmativas, en estas cuotas, para que en caso de que ganen, la representatividad sea efectiva. Así es. ¿Qué pasa también con otro, hay otro grupo de candidatos, de hombres y mujeres que también están en esto, que son los independientes? ¿Ahí también están en juego todos estos? Sí, totalmente. De hecho, dentro de nuestro sistema democrático, pues también tenemos las candidaturas independientes. Durante muchos años en México estuvieron prohibidas. Realmente estaban reservadas solamente las postulaciones que fueran a través de los partidos políticos. A raíz de varios casos, como fue el de Castañeda Guzmán, entre otros, se empezó a gestar la necesidad de que en nuestro país se permitiera a ciudadanos y ciudadanas postularse, no necesariamente a través de un partido político, sino a través de las candidaturas independientes. Entonces ya de unos años para acá, ya en nuestro país está reconocido esta figura de candidatura independiente y se ha ido avanzando. Todavía falta, por supuesto, mucho. Se han emitido inclusive decisiones desde cuestiones del financiamiento, porque se considera que hay cierta inequidad, se ha señalado, entre las candidaturas independientes y las candidaturas postuladas por los partidos políticos. Y lo que se ha ido buscando, tanto a nivel legislativo como también a través de acciones, que pueda garantizarse esta participación equitativa dentro de los procesos electorales. Entonces, actualmente, tanto a nivel federal como local, se encuentran previstas estas candidaturas independientes. Tienen que reunir ciertos requisitos. Ya en la etapa de Tabasco ya pasaron desde obtener precisamente el apoyo ciudadano, de reunir ciertos requisitos. De hecho, el Tribunal Electoral resolvió varias controversias que se suscitaban respecto a si se les negaba el registro. Entonces, esta participación ciudadana a través de estas candidaturas yo creo que es muy importante, porque viene a fortalecer nuestro sistema democrático. Es decir, no solamente tener la opción a través de partidos políticos, sino a través de estas candidaturas. Finalmente, la ciudadanía es la que va a evaluar y va a decidir a quién pues da su voto, ¿no? Pero sí es importante que tengamos esta apertura para que quien reúna los requisitos y aspire, ya sea a una diputación, en el caso actualmente a una regiduría, pues pueda acceder al cargo. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, Bartolo, de aquí del Estado, pregunta, por favor publiquen el número de la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para reportar mapaches en tiempos de elección, porque hay algunos que andan ofreciendo hasta becas. Dice, bueno, yo le voy a remitir a Bartolo. Tenemos aquí el teléfono 800-833-7233. 800-833-7233. Usted comuníquese. Lo ideal sería, cuando tenemos este tipo de situación que queramos reportar, pues que tengamos pruebas, ¿no? Alguna foto, un video o algo. Porque nada más así decir, es que ahí anda alguien diciendo o haciendo esto, es como que queda muy, muy vago. Si podemos, tenemos un celular, entonces por ahí podemos sustentar un poco mejor nuestra queja para los que gusten. 800-833-7233. Yo nada más, se llama Fede, ya cambió el nombre de FEPADE a Fede. Entonces, Fede. Así es, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cambió su nombre recientemente, pero bueno, para que quien vea por ahí Fede, la función es la misma, la persecución de los delitos electorales. Hay una a nivel federal y otra a nivel estatal, dependiendo del tipo de elección, pero sigue siendo lo mismo. Por si alguien llega a ver logo FEDE, no diga, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y eso cuál es? Ah, perfecto, qué bueno, sí, que nos aclaran. FEDE, entonces, no es FEPADE, la FEDE, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el nombre es el mismo. Bueno, lo que significa, las siglas cambiaron. Tenemos este número, 800-833-7233. Nos comenta el doctor Chico de Estados Unidos, gracias por vernos siempre. Aquí en Estados Unidos se eligen funcionarios y también proposiciones de sociedades civiles para mejorar la ordenabilidad territorial y presupuestos de proyectos, como aumentar un bono a maestros, departamento de bomberos, policías, etcétera. Todo aquí se lleva a votación. Sí. A todo dar, ¿no? Sí. Pero es allá. Sí. Es allá, acá es otra cosa, mi estimado doctor. Ojalá que tengamos acá muy buenas reglas también
para esto. Buenas noches, Jorge, soy Ricardo Romero. Veo que hablan de normas nuevas para candidatos, son muy buenas, pero ¿qué van a hacer con las mujeres que ganan presidencias municipales, pero los esposos son los que mandan? Pasa ahora, algunos incluso proponen a su hija sin experiencia y el padre manda en la presidencia. Si ganan así, ¿qué proponen? Que está interesante lo que dice, a ver, ¿qué le podemos decir a Ricardo Romero? Mire, nosotros estamos como Instituto Electoral participando en una red nacional de candidatas, que es un convenio que hizo el INE, uh-huh, con la Asociación de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales. Es realmente una iniciativa muy, muy buena, porque ¿de qué se trata? Se trata de que podamos reunir a todas las mujeres que fueron aprobadas sus candidaturas y podamos proporcionarles elementos para que ellas conozcan cuáles son sus derechos. Creo que este tema de la simulación, este tema de cómo a las mujeres se les conculcan sus derechos de una u otra manera, es parte de esta cultura, es una cuestión estructural. Me cuesta mucho decir la palabra porque luego a veces como que ciertos sectores les da alergia, pero es parte de este machismo estructural que está presente en nuestra sociedad. Entonces, esta red de candidatas a la cual se unió el Instituto Electoral y a la que desde aquí invito a que participen a todas las candidatas que ya fueron validados sus registros y que ya son ahorita en este momento candidatas, a que se unan con nosotros a esta red, porque en esta red les vamos a proporcionar información sobre la violencia política. La violencia política es justamente esto, es el hecho de que pongas a una mujer como partido político, pero que tú ya sabes que cuando gane la vas a quitar y la vas a sustituir por otra persona. O que voy a tener a su papá o su hermano para que sea el que mande. Todo esto es información que se le tiene que dar a las candidatas para que sepan que ellas tienen derechos y que tienen instituciones a las que pueden acudir, y sobre todo para darles elementos que sepan que las mujeres podemos y debemos ejercer legítimamente el poder también. Somos más del 50% de la población y por lo tanto más del 50% de los puestos formales en donde verdaderamente se ejerce el poder nos corresponden a nosotras. Y no es por una concesión graciosa, sino es cuestión de números. Así es, números de ética, de moral y de resultados, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a hacer la última pausa en Mesa de Análisis. Vamos a regresar ya para algunas conclusiones. No se vayan. Grupos con bajo nivel de participación son las personas que rondan entre los 19 a 34 años, quienes en su conjunto representan el 33% de la lista nominal, equivalente a 29.7 millones de electores. Las y los jóvenes abarcan un importante sector del electorado y, no obstante lo anterior, muchos de ellos no forman parte activa de nuestra democracia. Bueno, eso también se está subsanando, ya van a tener más espacios los jóvenes mexicanos. Fabiola Gómez, buen tema. Nada más digo que el INE aplique las sanciones parejas a todos los partidos para el bien de México. ¿Sí es parejo el INE? Sí es parejo. La verdad es que nosotros no tenemos ninguna tendencia a favor de nadie ni en contra de nadie. No tenemos. Nos vamos sobre los hechos, hacemos las investigaciones pertinentes. Lo que sí debemos entender es que quien hacen las leyes son los diputados. Nosotros nos toca aplicar lo que ya se encuentre hecho y lo vamos a seguir haciendo. En el caso de la violencia política de género, comentaba hace un momento el 3 de 3,
nos toca investigar que los candidatos en realidad no hayan sido condenados por delitos contra la libertad sexual, violencia doméstica, que garanticemos que las personas que nos van a representar efectivamente cumplan con el modo honesto de vivir, como comentaba hace un momento la magistrada. Entonces, a través del INE vamos a garantizar esa parte. Tenemos muchas asignaturas pendientes, tenemos todavía obstáculos estructurales, como comentaba la consejera, el tema de que todavía vivamos en un sistema patriarcal en el que a lo mejor, digamos, pues es que las mujeres no son tan buenas para gobernar, pero tampoco nos han dado la oportunidad. A nivel nacional solamente hemos tenido seis gobernadoras. O sea, estamos hablando de que aun y cuando hay mujeres postuladas, no votamos por ellas, porque creemos que quizás no son capaces, pero bueno, dependerá de nosotras seguir trabajando. Ahora, si esto fuera y lo convirtiéramos hacia hombres, diríamos, a él no le hace falta capacitarse, ¿verdad? Uh-huh. Porque muchas veces se llegó a la discusión de por qué a nosotras sí nos piden preparación y antecedentes y todo, pero a ellos no les dices nada, a ningún hombre le cuestionas si tienes maestría, políticas públicas o algo parecido. Entonces, bueno, al INE lo que le toca es vigilar que las mujeres en este proceso electoral se sientan libres de poder ejercer su voto y también de ser votadas, de que si ustedes sienten que hay por ahí algún tema de presión, violencia o algo en contra de ellas, puedan denunciarlo. Somos tres autoridades las que convergen y llevamos estos asuntos, está el Tribunal Electoral, el INE y las fiscalías. Todos podemos converger para tutelar que las mujeres se sientan libres y no se les ejerza la violencia. ¿Cuál débil como de...? Yo le veo algo que quieras ir ya también cerrando. Nos quedan quizá como 6-7 minutos. Se me acorta siempre el último bloque. Se fue muy rápido. Definitivamente. Bueno, yo te quiero comentar. Bueno, en mi calidad de magistrada integrante de un tribunal electoral, pues hacerle saber a la ciudadanía que pues en Tabasco pues tienen un tribunal que es el encargado de resolver todas las impugnaciones o inconformidades que se van generando conforme a este proceso. Van a tener mucha chamba, llevamos actualmente 102 asuntos resueltos más los que se nos están acumulando de esta semana y muy seguramente en las siguientes etapas. Pero que tengan las garantías de que nosotros estamos revisando muy acuciosamente cada uno de los asuntos a fin de garantizar que el proceso electoral se cumpla a cabalidad con lo que ya hemos comentado, ¿no? Lo que establece la ley, las acciones afirmativas y demás. Entonces, eso es, creo, muy importante para la ciudadanía, el contar con un órgano jurisdiccional local en el cual se diriman todas estas controversias. Por ejemplo, ahorita estamos en la etapa que acaba de concluir de registros. Ahorita ya hoy iniciaron las campañas. Pero, por ejemplo, nosotros en estos días ya vamos a resolver todas las impugnaciones que se presentaron por ciudadanos y ciudadanas que se inconformaron, por ejemplo, con sus procesos internos de los partidos políticos. Ajá, ¿por qué no estuvieron de acuerdo? Exacto. La candidatura a él y no a mí. Exacto. A ella y no a mí. Consideran que la candidata o el candidato. Sí, ¿por qué? Porque se presentaron esta semana pasada. O sea, cuando precisamente sabían que su partido político, pues cuando ya hace la postulación, pues ven que no son favorecidos o favorecidas y pues tienen esta posibilidad jurídica de acudir a un tribunal, quienes vamos a analizar si ese proceso interno se llevó a cabo acorde a la normativa interna, a lo que establece la ley. Y en los casos de que se impugnan cuestiones de elegibilidad de los candidatos o candidatas, pues también analizarlo y emitir una decisión que siempre decimos conforme a derecho. ¿Qué significa? Que realmente nos ajustemos a lo que realmente establece la ley y si le tiene la razón, darle la razón. Y si no la tiene, darle los argumentos por los cuales no. Entonces, el Tribunal Electoral va a tener una función muy importante en estas etapas y, por supuesto, ni se diga ya después que conozcamos los resultados, puesto que ahí es donde ya se impugnan, en este caso, las elecciones para efectos de validar o no estas. En los resultados. Claro. Bueno, pues yo antes de concluir, quiero decir que respecto a la red de estatal de candidatas, este día 22 vamos a tener un encuentro en el que estamos invitando a todas las candidatas registradas. Les vamos a dar un taller para las mujeres. Les vamos a dar un taller donde les vamos a dar tips, por ejemplo, de cómo contestar en una entrevista, ya decíamos, ¿no?, de esta estructura patriarcal que a las mujeres se les pregunta, oye, ¿cómo le vas a hacer para hacer campaña y tu familia? Ajá. ¿Quién la va a atender? ¿A tus hijos? O oye,
se fijan más en la candidata, cómo va vestida, y no en lo que está diciendo. Entonces, todos estos estereotipos, ahí les vamos a dar tips para que ellas sepan cómo contestar en una entrevista si les toca a un entrevistador misógino. Bueno, pero el 23 también vamos a tener otro encuentro, y ese es solo para candidatos, porque creemos que es importante que también los hombres conozcan qué es lo que no deben de hacer para caer en estos supuestos de violencia política, y les vamos a dar un taller que es de nuevas masculinidades, que se llama ¿Cómo aprendimos a ser hombres? Es una línea que nosotros tenemos en el instituto, y hemos dado varios talleres en un convenio que tenemos con una asociación civil que se llama CONUMAI, que son hombres que se dedican a dar este tipo de talleres. Uh-huh. Y ya para concluir, tocando el tema de este programa, de las nuevas reglas para la elección, bueno, pues en el Instituto Electoral estamos aplicando estas nuevas reglas que son relativo a la paridad sustantiva, que ya la veníamos desde elecciones pasadas, pero ahora también las acciones afirmativas a favor de jóvenes, de mujeres y hombres jóvenes, y las acciones afirmativas a través para las personas de comunidades indígenas. Y quiero decir, para concluir, que el Instituto Electoral es garante, quiero que los tabasqueños, que las tabasqueñas lo sepan, que el Instituto Electoral es garante de los derechos políticos de todas las personas, que vamos nosotros a conducir con total imparcialidad, con total transparencia este proceso electoral, para que el día 6 de junio todas y todos los tabasqueños vayan a votar con la seguridad de que cada voto cuenta, que va a ser contado por su vecino, que va a ser contado de forma transparente, y que tengan la seguridad de que las autoridades que resulten de este proceso electoral son las que ellos libremente eligieron. Así que mi mensaje final es, por favor, tengan en cuenta todo esto y salgan todos a votar el 6 de junio. Cual debe y como debe. ¿Va a haber debates entre candidatos? Pregunta el doctor Chico. ¿Los debates son buenos para que gane la razón? Sí, sí va a haber debates. Estamos invitando a todos los partidos políticos para que vayan y hagan sus propuestas, y nosotros vamos a organizar estos debates virtuales para que todo mundo participe y la población conozca cuáles son sus propuestas. Bien, sí, y también hay los medios de comunicación que así lo decidan, pueden organizar los debates. Nada más le pedimos que cuiden el formato de la equidad, que se invite a todos los candidatos. Irán los que quieran asistir, no va a ser obligatorio, pero sí cuidar para mucho el proceso federal y estatal, o nada más para el federal. No, para los dos. Así es. Toda. Pues bueno, yo creo que ha estado buenísimo este programa. Les voy a comprometer, como digo siempre, públicamente, para que no me puedan decir que no. Entonces, pero yo creo que todavía el proceso, digo, ya está cerca, pero todavía quedan muchos días. Sí. Yo creo que es importante que los medios precisamente estemos sumados a esto. Yo les voy a invitar para que vengan a otras mesas, ¿les parece? De con aquí, yo sé que tienen una agenda muy cargada, pero será necesario que sigamos reforzando todo esto para que el 6, como bien dice, vayamos todos a votar tranquilos, confiados de que, digo, así como ellas lo representan y muy bien, tenemos instituciones fuertes, garantes de que esto va a ser un proceso democrático como lo queremos. Agradecemos a María Elvia, a Elizabeth y a Yolida Bey su presencia invaluable, por supuesto. Y van a regresar. Claro, y sobre todo a ustedes que nos hacen el favor de vernos e incluso participar. De todo corazón, gracias por ayudarnos a hacer mejor Mesa de Análisis. En nombre de todo el equipo técnico y de producción, les recuerdo que el jueves se repite el programa a las 9 de la noche. Yo soy Jorge de Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? Y nos podemos seguir aquí más tiempo.